En este lugar voy a armar mi caña. Vamos a ver cuántas cañas armo y bueno, vamos a ver qué pasa en este nuevo lugar. Un arroyo nuevo. Recién pasó una situación muy loca. Vino un hombre recién con su perro, vino con el perro y dijo, me dice, ¿vas a tirar para allá o vas a tirar para allá? ¿Por qué? Le digo, porque voy a tirar. Yo pensé que iba a pescar. Y me, le digo, tire para donde quiera, le digo. Me dice, no, yo me voy a tirar. ¿Acá? Le digo. ¿Acá en el medio del barro? Sí, dice. Bueno, tírese, le digo. Se tiró con el perro acá en el medio del barro, 40 centímetros habrá. Se puso a nadar, se metía la cabeza abajo del... Miro por las dudas que no esté por ahí, pero me parece que se fue. Me pareció una locura total, no entendía nada. Digo, este loco, ¿qué le pasó? Pero bueno, parece que acá estas son aguas termales y medicinales. No sé. Vamos a seguir pescando, vamos a ver qué pasa. Muchachos, les voy a decir la verdad, está complicadísimo. Complicadísimo. Voy a volver a tirar. Me quedé con una sola caña porque puse las dos y me están comiendo todo y no alcanzo a sentir el pique. Así que voy a tener la caña en la mano y ver qué pasa. Capaz que viene algo. El famoso cantorcito. Miren lo que es esto. Está lleno, se ve, de estos chiquititos. Te comen todo. Lo pongo así, bien cerca, para que parezca más grande. Como hacen los pescadores, ¿no? Vení. Ahí. Bueno, vamos a liberarlo. Algo es algo. Tiempo real. Tiro y a ver qué pasa.
se engancha por todos lados. Pero miren lo que sale acá, padrecito amarillo. Chiquitito. Bueno, cantorcitos. Lo lindo que son bagres amarillos. Miren lo que son. Bagre amarillo. Esto cuando crezca va a ser una cosa hermosa. Ahora vamos a tirarlo al agua. Y bueno, esperemos que crezca. Acaba de enganchar otra vez. Mucho enganche, mucho enganche. Creo que solamente a mí se me ocurre venir a pescar acá y a fondo encima, a fondo, pero vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando. Ahí tiré en el lugar justo. Tan chiquitos que pican y no los puedo agarrar. Hasta que lo agarrás. Bagrecito chiquitito. Qué chiquititos que son. Son molestos, pero bueno, te entretienen un poco. Ahí está el bigotón al agua. Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros, Él cuida de ustedes y Él dice que cuida de nosotros. Hay momentos difíciles, hay situaciones que no sabemos cómo atravesarlas, cómo caminar en esos momentos difíciles donde la familia parece que se derrumba, mis padres están en pleitos conmigo, ¿no? En problemas, estamos discutiendo, mi hijo discute conmigo, hay problemas, llega un momento que el adolescente no sabemos cómo sostenerlo, es ahí donde queremos escapar de los problemas, es ahí donde queremos irnos de casa. ¿Y qué hacemos? Encontramos momentos de paz, como puede ser este, pescar,
Algunos tienen el deporte, otros pueden asociarlo en el alcohol y en drogas y en cosas, pero yo en esta tarde quiero animarte y quiero decirte, confía en Dios, deposita tu confianza en Dios y yo sé que Él va a hacer algo grande, no solamente en tu vida, sino que en tu familia, en la vida de tus hijos, en tu mujer o en tu esposo, si sos mujer y estás mirando esto. Yo sé que Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. En mi vida cambió lo que era mi manera de ver las cosas para siempre. Hizo un cambio rotundo. Así que si tu refugio es el alcohol, si tu refugio es irte o escaparte de tu casa, te invito a conocer a Jesús. Te invito a entregar todas esas ansiedades y esas cargas en sus manos y Él te va a ayudar a resolver esos problemas. Confía en Dios. Es una invitación que te hago porque en mi vida hizo un cambio tremendo. Así que ojalá que este mensaje te llegue, ojalá que puedas entender que hay un alguien todopoderoso que puede hacer un cambio en tu vida. Y ese es el Dios que creó todo esto, todas estas maravillas, para que nosotros podamos disfrutarlas. Pero tenemos que disfrutarla con paz en nuestro corazón. Así que qué mejor que entregar nuestra vida a Dios. Nuestra vida va a seguir igual. Yo te digo, tu vida va a seguir igual. Pero con Dios tenés paz. En Dios podés tener paz en medio de la tormenta. Por eso, animate, dale, dale, animate. Conocé a Dios y Él va a cambiar para siempre tu vida. Te mando un abrazo grande. Voy a tirar un ratito más. Voy a tirar, a ver si puedo sacar algo más grandecito. No creo porque este arroyito, por lo visto, son todos muy chiquititos. No traje para la tarucha, que estaría bueno haber probado también. Pero bueno, me estoy divirtiendo con lombriz. Esta vez solamente traje lombriz. Y bueno, espero que te haya gustado lo que te compartí. Y bueno, vamos a seguir pescando. Dale, vamos. Otro más chiquito. Lastimó un poquito porque se tragó el anzuelo y lo pude rescatar, pobrecito. Así que lo vamos a mandar al agua, digo, otra vez. Si sacamos el premio mayor. El premio mayor. El premio mayor. Hermoso, doradito. A pinchar, esto sigue. Ay, papá. Llega a pinchar esto, ¿sabes qué, no? Al agua. Bueno, amigos. Esto creo que fue todo. Miren atrás mío. Tormenta es eso. Está anunciado agua y bueno, vamos a ir terminando por el día de hoy. Estuvo entretenida la pesquita, un par de chiquititos que sacamos y bueno, lo importante es venir, disfrutar este momento, pasarla bien y bueno, compartirlo con ustedes. Nos vemos la próxima.